Ministerio del Interior. Listo. ¿Cómo es de conocimiento en general sobre los atentados terroristas que se han venido presentando? El Ecuador está implementando un nuevo sistema de control de flujo migratorio con la finalidad de tener registros más prolijos en movimientos migratorios y que permita tener un sistema con mayores seguridades y validaciones de personas en tiempo real con los otros sistemas. El sistema se ha implementado y ha entrado en producción desde el día sábado anterior a finales. El día ayer domingo entró ya formalmente a nivel de producción y los counters han empezado a hacer las validaciones como tal, ingresando directamente al sistema. Ahora ustedes llenan a nivel del sistema muchos más campos, se validan muchas cosas más con los organismos que nos proveen información de seguridad nacional en línea, en tiempo real, lo cual permite tener ya un sistema totalmente centralizado y que permite un mejor control de flujo migratorio a las personas que están saliendo, ingresando al país. Bueno, el sistema en sí es nuevo. Todo sistema nuevo tiene impactos a nivel tanto de usuario, de ir puliendo, optimizando, tanto en las programaciones como en los accesos que se tiene, pero eso se lo va a ir solventando durante estos días. Estamos todo el equipo justamente de tecnología del Ministerio del Interior, revisando, viendo, dando un acompañamiento en los puntos fronterizos donde se tiene accesos migratorios de las personas para ver cuáles son los requerimientos, dándoles justamente un acompañamiento y solventando algún tipo de problema que se puede brindar. El tiempo que demora justamente en tanto en arribos como en salidas internacionales y que se toma un poco es más porque se llenan más datos, mayores datos, es un registro, se valida más con las fuentes, eso hay que hacer hincapié, porque ahora ya hay un control, un movimiento de control de flujo migratorio. Antes se hacía un registro y ahora estamos totalmente registrando y grabando absolutamente toda la información de los sistemas. Ministerio del Interior.